Heavy Motos de Cuautla presenta Machine Producciones, de poder a poder. Sonido para que en toda esta plaza se escuche perfectamente la explicación de cada una de las prendas. Le recordamos, quisiera escuchar un aplauso de todas y de toda la gente reunida, Zócalo, toda la gente reunida, por favor, un fuerte aplauso para todos los conquenses, para toda la gente que nos visita. Eso es como solo esa energía, solo esa buena vibra para que obviamente nuestras familias conquenses sigan conviviendo en estos espacios públicos. Como les comentaba hace ratito, con estas caracterizaciones, doctora Araceli, Evo Baluz, el día de hoy, por supuesto, a todas las chicas de los departamentos de Sonora y Intendiente, que también por ahí están caracterizados. Estamos muy contentos y muy felices, realmente agradecidos. El día de ayer pasamos una tarde noche muy espectacular, muy emocionante, recordando, por supuesto, a los muertos, con todo respeto, a toda la gente que se ha ido, pero también con muchísima alegría de estar juntos nuevamente como familias en este espacio que se había perdido, pero que ahora crece efectivamente más, luce espectacular con cada uno de ustedes en esta plaza José María Ponedos. Muchísimas gracias. Otro aplauso fuerte, quiero escuchar más aplausos esta tarde, esta noche, para todos los cuautlenses. Muchísimas gracias. Quiero recordarles, antes de iniciar, que obviamente todos los que participan en un concurso tienen que haber primero, segundo y tercer lugar. Seguramente muchísimas personas tienen por ahí sus preferidos. Vamos a cambiar el micrófono, a ver si es cierto. Okay. Súbele a este, sobre este. Sí, ok. ¿Cuál se escucha mejor? A ver, sí, ok. Entonces, el de Miguel se escucha mejor. Oigan, quisiera. Ahí está, este está perfecto. Agárrame ese tantito, que cayó. En cada concurso, por supuesto, todos los concursos, siempre debe haber un ganador. Pues así que hay un trabajo muy complicado, muy especial por parte de los jueces calificadores, que verdad agradecemos su tiempo, su presencia, su esfuerzo. A los que han sido jueces, saben a lo que me refiero, a todos. Agradecemos. Un aplauso fuerte a todos los jueces calificadores. Ahorita les doy los nombres. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y así, el que gane, obviamente hay que festejarlo y saludarlo, los que vayan por ahí, por supuesto, reconociendo el trabajo de cada uno de nosotros. Así que bueno, con esta presentación estamos muy contentos y vamos a dar, estamos en la primera llamada, pero vamos a pasarnos ya a la tercera llamada. Vamos a iniciar, por supuesto, presentándoles. Quiero ceder este micrófono
a alguien que de verdad conoce la historia, un gran amigo de muchísimo tiempo, para que les dé una explicación, por supuesto, en contexto de todo lo que representa esas ofrendas. Así que les pido un fuerte aplauso para Polo Herrera. Mi querido Polo, adelante, por favor. Muy buenas tardes, estamos conmemorando Día de Muertos. En este caso voy a darles una breve explicación de lo que representa esta ofrenda. Acuérdense ustedes que desde la concepción prehispánica siempre las culturas mesoamericanas tenían los 7 niveles, que después a la conquista de los españoles pues todo va a ser un sincretismo, una conjugación de la cultura cristiana católica y las antiguas culturas mesoamericanas. En este caso tenemos el primer nivel, que es la tierra. En la tierra se pone una cruz, puede ser de ceniza, puede ser de tierra o de flores, como están viendo ustedes el primer nivel. En el segundo nivel se coloca el agua, que también es parte fundamental de la vida, y llegan los difuntos. La concepción prehispánica y cristiana nos dice que llegan a tomar agua, vienen sedientos, vienen cansados de un viaje en nuestra cultura mexicana desde el Mictlán. En el tercer nivel se ponen los alimentos. Aquí todos los alimentos que le gustaban a los difuntos. También especialmente algo que significa la pureza es la harina y la sal, y que también son partes fundamentales de los alimentos. En el cuarto nivel se representa el viento, y nos simbolizan las antiguas culturas con el papel picado. En el quinto nivel se ponen las flores, en este caso, en esta temporada, las famosas flores de cempasúchil. Son milenarias en nuestra cultura, y acuérdense que también representan la luz, donde se encuentra, donde reside nuestro antiguo Dios, el Señor del Mictlán, iluminado con las flores del cempasúchil. En el sexto nivel se pone el incienso que purifica el ambiente y que aparte el copal en la cultura prehispánica eleva las plegarias al cielo. En el séptimo nivel se pone una imagen religiosa, como lo están viendo. En este caso tenemos a la Virgen de Guadalupe, que representa también en la cultura cristiana una costumbre muy, muy importante que se mezcló con la cultura europea, las religiones, y que nuestra antigua cultura representaba a Nuestra Señora Diosa, la Tonantzin. Esta ofrenda está dedicada a las heroínas del heroico sitio de Cuautla, que representaron un papel fundamental la lucha de las mujeres en la guerra de independencia. Y está la Cuella, la Intrépida Barragana, la Humana Costeña y la Mariscala de la Alegría. La Humana Costeña, que vivió en el portal del antiguo convento de San Diego y hacía agua fresca, agua para las fuerzas insurgentes, para los soldados de Morelos. Les daba una bebida que se llamaba chilate, que ahí molían las mujeres el maíz tostado en los petates. Y ella valientemente salía a darles de beber agua a los soldados insurgentes. Y la Intrépida Barragana, Juana Guadalupe Barragán, ella comandaba un agrupamiento de las fuerzas insurgentes. Valiente, muy valiente esta mujer, atacaba a las fuerzas realistas, principalmente a los batallones
de Asturias y Lobera, que eran fuerzas españolas que acababan de llegar a nuestra ciudad de Cuautla. Esto es algo muy, muy importante, la participación de la mujer combatiendo en el heroico sitio de Cuautla. Por su atención, muchas gracias.